Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 14 de febrero. Empezamos a grabar a las 8 y 24 de la mañana. Recuerden que nada de lo que decimos constituye ni quiere constituir ningún tipo de recomendación, tal y como indica la legislación vigente. Nos vamos al mercado y tenemos, tras las claras subidas de ayer, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues un compás de espera. Tenemos subidas muy moderadas en Europa, muy poquita cosa. Tenemos al dólar que sigue corrigiendo, con el euro subiendo 0,18 y la libra subiendo 0,24. El Bitcoin está plano y la mejor noticia con la que se encuentran las bolsas esta mañana es que los bonos están subiendo. Más 0,27 el Bund alemán, más 0,62 el Bux. Y también los bonos americanos están remontando posiciones, situándose la rentabilidad del bono americano a 10 años por debajo del 3,70%. Los futuros americanos en el Globex están con muy ligeras bajadas, prácticamente en los mismos niveles de ayer. El oro sube 0,30% aprovechando la relativa debilidad del dólar y el petróleo está bajando 0,92% hasta los 79,40 tras la noticia de que Estados Unidos va a liberar fuertes cantidades de nuevo de la reserva estratégica. Estas ventas, pues evidentemente, presionan a los precios a la baja. Resulta un tanto paradójico el saber cómo sabemos, porque lo hemos mostrado con gráficos bastante claramente en los días anteriores, que hay un nivel de coberturas enorme contra el dato de IPC, que la mayoría de la gente cree que va a salir peor de lo que se dice que se espera. Las previsiones las recuerdo porque es muy importante que lo tengamos en cuenta. A 2:30 de la tarde, hora española, las previsiones son de una subida de 0,5% en el mes, lo que nos llevaría a una interanual del 6,2%, teniendo en cuenta que la anterior interanual había sido del 6,5%. Eso es lo que se espera, o lo que se dice que se espera, porque la mayoría de la gente parece que espera algo peor. Hay que recordar todas las apuestas que se han hecho los últimos días contra la bolsa, esperando que baje tras el dato de IPC. Por ejemplo, sin ir más lejos, esos 5.000 millones de dólares nocionales que compró Carl Icahn contra el SP500 con strike 4.050 con vencimiento el viernes. O el dato de IPC le tumba a la bolsa o va a perder los 50 millones de prima que puso ahí comprando esos puts. Y como él, pues hay muchísimos. Pero, como digo, resulta paradójico que a pesar de eso, ayer se subiera en vísperas del dato de IPC y que hoy haya tanta tranquilidad. La única explicación que se me ocurre pues es que ya todo el que se tenía que poner corto o con posiciones en opciones bajistas en función del IPC, pues posiblemente ya lo haya hecho. En los mercados oscuros ha bajado el volumen comprador, pero tampoco se crean, ¿eh? Está bastante claramente el mercado con volumen comprador, a pesar de todas estas cosas que estamos diciendo. No es tan alto como llegó a estar, pero ahí está. Vamos a ver las previsiones de JP Morgan en primer lugar y las previsiones de Goldman sobre lo que podría pasar según salga el dato de IPC. Recuerden que lo que se está descontando es un 6,2% de interanual. Entonces, el intervalo más probable para JP Morgan con un 65% de posibilidades estaría entre el 6 y el 6,3, es decir, dos décimas menos de lo esperado o incluso una décima más de lo esperado. Aquí es donde se ve que todo el mundo en realidad está esperando un dato peor de lo esperado, porque la previsión de Reuters es exactamente un 6,2 y con una décima más siguen dando una subida entre el 1,5 y el 2%. Ya datos de 2 a 3 décimas por encima de lo esperado, 6,4 a 6,5, con una probabilidad del 25%, pues le darían una bajada al SP500 entre el 0,75 y el 1,5. Y ya una posibilidad mucho más remota, 5% de posibilidades nada más, por encima de 6,5%, ahí ellos esperarían una caída del 2,5 al 3%.
Mientras que por debajo del 6, que sería dos décimas mejor, dos o tres décimas mejor de lo esperado, solo le da también el 5% de posibilidades, creen que se subiría del 2,5 al 3%. Bueno, creo que con esto nos podemos hacer una idea de por dónde podrían ir los tiros. No suelen ir mal encaminadas estas previsiones en los últimos tiempos, aunque bueno, el mercado luego a veces hace lo que quiere. ¿Y Goldman? Bueno, pues Goldman es más moderado. Tenemos menos del 6%. Recuerden que la previsión es 6,2 según Reuters. Una subida del 3. Entre el 6 y el 6,2, es decir, en línea con lo esperado o algo menos, subidas entre el 1 y el 2%, pero ya en línea con lo esperado le dan subidas. Porque claro, todo el mundo en realidad está pensando peor de lo esperado. Ya peor de lo esperado, entre 6,3 y 6,5 esperan una bajada del 1 al 2, según en qué nivel del intervalo se sitúe. Con una décima, por ejemplo, pues solo esperarían un 1. Tampoco es una cosa terrible. Y por encima de 6,5%, es decir, de 3 a 4 décimas ya por encima de lo esperado, se esperaría una caída de al menos 2%. Como ven, está desequilibrado. Si sale bueno, le dan un más 3, si sale malo, un menos 2, precisamente porque ya todo el mundo se ha posicionado a que va a salir malo. En fin, vamos a ver qué pasa con este dato de IPC. Las previsiones de JP Morgan y de Goldman son las que están guiando al mercado, hay muchos comentarios al respecto. Más cosas, pues también se está diciendo, Goldman lo dice, que hay que llevar cuidado porque hay mucho factor imprevisto en esta publicación. Bank of America dice exactamente lo mismo porque, como saben, se ha cambiado la cesta de productos. Se han cambiado los porcentajes de ponderación que se le da al IPC sobre la cesta de productos, como ha pasado en España, en Europa y en todos los lados. Entonces eso da un factor hasta que los analistas le pillen el tranquillo al nuevo reparto, pues de un poco de incertidumbre. Podrían haber sorpresas en cualquier dirección. En Asia hemos tenido un dato de Producto Interior Bruto japonés muy malo, 0,6% cuando se esperaba 2% en el trimestre, estamos hablando de dato trimestral, y hay muchos rumores de que Ueda podría quitar, el nuevo gobernador del Banco Central japonés, podría quitar ese límite del 0,5% que tienen los bonos japoneses a 10 años, son los rumores que hay. El Nikkei ha terminado subiendo 0,64%, mientras que la bolsa china está bajando moderadamente, porque hay una serie de comentarios negativos sobre la economía. Vamos a dar un vistazo a lo que nos dicen desde la mesa de trading de Goldman, en este caso John Flood, al cierre de ayer por la noche. Bueno, pues nos dicen que el MOC quedó con unos desequilibrios de 2.000 millones de dólares a la venta. Eso no es muy favorable que digamos. Y llaman la atención sobre que el volumen de ayer fue el menor del año. Menor volumen del año. A ver, no es que haya pasado mucho tiempo del año, porque estamos a mediados de febrero, pero es significativo. Nos preguntábamos antes que cómo era posible que con ese miedo que hay al dato de IPC, pues se subiera tanto ayer. Pues aquí tenemos la respuesta, porque se hizo con un volumen muy bajo. De hecho, se negociaron 9.600 millones de acciones en todos los mercados de Estados Unidos, cuando la media anual era de 11.400, es decir, muy por debajo de lo normal. Y ellos dicen que esto fue debido a que los inversores no quieren líos ante lo que pueda pasar con el IPC, que como ya he dicho, se descuenta que va a ser negativo. El VIX quedó en 20,3 y la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años quedaron en el 3,7%. Fíjense en el nivel, voy a agrandar esto, que por aquí con esto lo puedo agrandar, aquí. Fíjense en el nivel de movimiento que hubo en la mesa de trading, de 1 a 10 solo hubo movimiento de 3, nada más. Y la subida parece que se produjo especialmente por el cierre de cortos de los hedge fund en ADRs chinos, es decir, los valores chinos que cotizan en Estados Unidos, en los valores caros de software, en los valores que han perdido más en los últimos 12 meses. Ahí
Por lo visto, pues hubo cierre de cortos. Y como ven, un poco más adelante se reconoce que ha habido muchísima cobertura de cara al dato del IPC, como ya sabíamos. Y atención a este párrafo que dice aquí. Dice que el posicionamiento ha sido muy defensivo, muy defensivo. Están esperando que ese dato de IPC salga malo, con esto se confirma. Recuerdo que esto viene de la mesa de trading de Goldman. En la última semana han detectado las ventas netas mayores en 7 semanas. En 7 semanas, con ventas de ETFs, de futuros, de cestas, todo tipo de ventas. Y la mayor apertura de cortos en los últimos 5 meses. Ojo con esto. Y claro, pues lo que dicen es que el mercado está muy desequilibrado porque hay mucha cobertura a que el dato de IPC sale malo y muy poca cobertura a que el dato de IPC saliera bueno. Entonces esto está pues muy desequilibrado. Aquí tienen las previsiones que ya las hemos comentado antes de Goldman sobre qué puede pasar tras el dato de IPC. Bien, creo que son pistas de fontanería del mercado que no nos vienen mal por las mañanas para situarnos por dónde van los tiros, porque son bastante precisos en las cosas. Tienen todos los datos, nos quedamos esperando el IPC. Les agradecería mucho una suscripción al canal si aún no lo han hecho y también un like a este vídeo si les ha gustado. Me despido hasta el vídeo de crónica de media sesión, que dado que vamos a tener el IPC a las 2:30, pues me voy a esperar hasta que salga el IPC, porque la sesión hasta ese momento no va a tener ningún interés. Lo haré después del IPC, un rato después, y les contaré un poco pues cómo están las cosas. Les deseo muy buena jornada a todos los amables escuchantes. Nos vemos pronto. Gracias.